Y caballos, a Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango, no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no lo apenan, mi rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC. Son su reflejo, motivo para impulsarle. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. ¿Cómo están, amigos de Espuelas y Caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video. Y pues contentos de que las cámaras de Espuelas y Caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerde la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálense un like. Y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de Espuelas y Caballos. Y arre porque nos alcanza. Queridos hermanos, bienvenidos a la Eucaristía Memorial de la Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía es la más grande acción de gracias que nosotros damos al Padre por mediación de su Hijo Jesucristo. Con alegría en el Señor recibamos a Estefany, acompañado de su mamá, familiares, amigos y la comunidad aquí reunida.
que se pone, que se une a su acción de gracias a Dios por sus 15 años de vida. Oramos por ella y por todos los presentes para que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Buenas tardes. El día de hoy nos reunimos ante la presencia del Señor para agradecerle grandemente la vida que le ha donado a Stephanie. Hoy tenemos 15 años, Stephanie. Nos reunimos ante la presencia de Dios para pedirle por ti. Gracias, de gracias. Y para que pase lo que pase en tu vida, siempre sea de la mano de Dios. Hermanos, para iniciar esta celebración, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. En un momento de silencio, pidamos perdón al Señor por nuestras culpas, por nuestros pecados. Podemos pensemos en esos pecados que hemos cometido. Cuando le he contestado a mis papás, cuando no he puesto atención en misa, cuando no he ido. Cada vez que olvido hacer mi oración, cada vez que me olvido de Dios, cada vez que he tomado algo que no es mío, cada mentira, cada maltrato a mis hijos, de cada uno de esos pecados pidamos perdón al Señor. Tú que siendo rico te hiciste pobre, Señor, ten piedad. Tú que siendo fuerte te hiciste débil, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que siendo grande te hiciste pequeño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Decimos nuestra gloria. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concediste a los mártires inocentes proclamar en este día tu gloria, no de palabras sino con su muerte. Ayúdanos a dar testimonio de nuestra fe, no solo con nuestros labios, sino también con nuestra conducta diaria. Por nuestro Señor Jesucristo.
Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en el que no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos en Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y nos vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si, por el contrario, confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de todo maldad. Si decimos que no lo hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor antes el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Todos. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Si el Señor no hubiera estado en nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra vida se escapó como un pájaro. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, que no nos hizo presa de sus dientes. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó. Se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos, pero nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Aleluya, aleluya, aleluya. Tristemente
que sin tener su razón ha muerto, y ha muerto injustamente solo por el capricho de un hombre, del rey de Herodes. En medio de esta festividad, también debemos nombrar a Estefan como punto principal en esta celebración. Es cumple sus 15 años, y Estefan el día de hoy es para centrarnos cuál es la esencia de nuestra vida, o la esencia de nuestra vida debe de ser siempre Dios, y nuestra vida tiene que girar en torno a Dios. Nosotros no somos una cosa arrojada en el mundo, y no somos una cosa traída ni por la gaviota, por la cigüeña. A nosotros nos crea Dios, a nosotros nos crea Dios, y si Dios, que es amor, nos ha creado, significa que nosotros somos fruto de ese amor. Tú, yo y todos los presentes, Estefanía, somos fruto del amor de Dios, somos una cosa querida por Dios. Y si somos una cosa querida por Dios, hacemos una connotación más importante a nuestro bautismo, que quiere decir hijos de Dios. Por medio del bautismo, tú, yo y todos los invitados somos y siendo hijos de Dios tenemos este Padre que nos cuida, que vela por nosotros. Yo te pregunto, Estefanía, ¿tú tienes salud? ¿Tú tienes familia? ¿Tienes a tu mamá contigo? ¿Tienes a este vestido y esto y esta? ¿Qué te hace falta, Estefanía? No te hace falta nada, porque Dios ha previsto por ti. Dios te ha dado lo que necesitabas. Dios ha sido padre y te ha acompañado. Pero Estefan es triste que poco nos demos cuenta de esto. Porque es más triste aún que viajemos por el mundo muy contentos y esto y el otro, y no tenía a Dios en nuestra vida. Dios viene corriendo detrás de nosotros, nos quiere alcanzar, pero a veces nosotros no somos capaces de detenernos, no somos capaces de girar lo que no ven y decir, ay, Señor, aquí estoy. Llega mi vida, ven a mí. Por eso es la que el día de hoy yo te quiero decir. Lo más importante en nuestra vida siempre va a ser Dios. Y si no tenemos el tiempo para detenernos a voltear a ver a este Dios, estamos siendo unos hijos ignorados. Los hijos tienen que ver amor por el Padre, como el Padre ha hablado por sus hijos. ¿Y qué involucra velar por el Padre? Dale un poco de atención a este Padre. Y dando un poco de atención a este Padre es tratar de hacer oración, tratar de ir a misa, y esta pelada es para ti y para todos los que estamos aquí. Hay que acercarnos a Dios. Sin Dios no podemos hacerlo. ¿De acuerdo? Estefan, que tu centro de vida, que tu esencia siempre sea Dios. Ponte de pie, Estefan. Estefan, cuando te bautizaron, tú no sabías, ¿verdad? No eras consciente. Pero tu mamá sí. Y tu mamá se comprometió a educarte a fe. Espero que lo haya hecho. ¿Qué quiere decir? Acercarte a Dios, a la oración, a los sacramentos y a la misa dominical con nuestro movimiento. En ese bautizo se hizo una renuncia al pecado y una profesión de fe que tú desconoces, pero que el día de hoy, por uso de razón, vienes actualizado. Por eso, Estefan, yo quiero preguntarte aquí, delante de esta asamblea, ¿renuncias a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncias a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncias a todas sus seducciones? De la misma manera te pregunto, ¿crees en Dios? Bueno, invito a todos los presentes que se pongan de pie y se unan junto con Estefanía en esta pregunta. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y fue sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se ve la Biblia, por favor.
En ella encontrarás las intervenciones que Dios ha hecho en la vida de los hombres y ha convertido sus historias en historias de salvación. Lee, ora y medita esta palabra de vida eterna y practica todas las enseñanzas que recibas en ella. Recuerda en tu mente y en tu corazón las palabras de San Cristo. Lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mi sendero. Recibo tu vida, por favor. En memoria de los misterios de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor, para honra de la Virgen María, Madre de Cristo y de la Iglesia, sea bendecida esta, para que ore devotamente con este Santo Rosario y porte como buena cristiana la medalla de la Virgen María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ay, mire, la mala caída. Estefan, recibe el Santo Rosario. Son las rosas de amor que debes dirigirle a la Santísima Virgen María en una plegaria confiada, suplicándole que te ayude a ser una mujer dócil a las inspiraciones de Dios, a ejemplo de él, y pedirle que te proteja con su santo manto y te acompañe todos los días de tu vida. Recibe la Virgen María. Vamos a dar un aplauso a nuestra compañera. Vamos a continuar con nuestra celebración. Los invito a tomar asiento. Para el perdón de los pecados, hagan esta oración mía.
de pie. Acuerdo al Señor de obediencia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Efraín, y todos los pastores y enfermos del pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuerda de tu hija Estefan, que el día de hoy festeja sus 15 años, concédele crecer siempre tu amistad y la comunión con tu iglesia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que acuerdan tu misericordia para nos contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, con honor y con la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestras vidas, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el gesto de la paz.
Concede, Señor, la abundancia de tus salvación a los fieles que reciben tus sacramentos, en la festividad de los santos inocentes, quienes por el nacimiento de tu Hijo fueron coronados con la gracia celestial, aún antes de haberlo podido confesar con palabras, por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, Estefanía, muchas felicidades. Acuérdate lo que te digo. Lo más importante en nuestra vida es el placer de Dios. No te alejes de Dios. Y si te alejas, ahí no sea mucho. Regrese. ¿Sí? Y eso va para usted y para ustedes. Y para todos los invitados. Nunca se aleje de Dios. Póngase de pie para que no tenga una celebración. Fíjate. Un año para organizar tu fiesta. Un año. Toda la mañana y parte de la tarde para peinarse, arreglarse, poner el vestido. Y luego para que suceda esto, un año para los lectores. Y tu mamá, ¿no? ¿Tú crees que era justo para tu mamá para salir en 15 años? No. Pero esta verdad no es para nada. Esto es para todos los que participamos aquí. De ser conscientes de que la misa se llega como después de todo un año de prepararnos. Ok, la mañana dábamos cosas acomodando sillas y poniendo mesas y echando la sala. Yo creo que no. Yo creo que no es. A lo mejor no, creo que sí, pero no todas. Pero bueno, Esteban, que nos sirva para el futuro, nuestras próximas misas, que tienen más preparadas. ¿De acuerdo? Muy bien, Esteban. Esteban, muchas felicidades. Que el Señor siempre te proteja. Y que la Virgen María siempre te cubra con su manto. Que la sombra del Altísimo nunca te falte. Y que camine siempre en la gracia de Dios. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les proteja siempre. Amén. Vamos a dar un último fuerte aplauso a la quinceañera. A la Virgen María, ¿no? Que le dé gracias por este día y encomienden este día a su santa protección. Después podrán tomarse todas las fotografías que quieran. Todos los demás cantamos, demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor, demos gracias.
Y caballos, a Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango, no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no lo apenan, mi rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Algunas palabras suyas para su nieta. Que Dios me la deje muy. Un saludo para mi compadre Juanito Ruiz. Que disfrute la vida. Disfrute la vida. Sí. Que no siente. Por acá tenemos a la mamá. A la mamá. Algunas palabras. Estaba nerviosa, ¿verdad? No, demasiado. Ya salimos de misa, ya. No, pues que... O sea, le deseo lo mejor, mi princesa, que disfrute su fiesta. Sí, ¿verdad? Porque es para ella. Sí, para ella. Así que toda la fiesta es para ella. Y gracias. Ni se diga, la respeta como a nadie. Nos esperamos en la fiesta. ¿Tu familia, verdad? ¿No pudo venir? No, pero bueno. ¿Algún saludo? ¿Alguien que de aquel lado? ¿No? A mi hermano Toño, a su familia, a mi hermano Alejandro. Bueno, ahorita nos dirigimos a dónde? A Vázquez Gómez. Bueno, ¿y qué va a haber de comer? Allá, la comida. Allá va a haber de todo. Allá. A ver, ¿qué va a haber? Va a haber asado. Asado. Barbacoa. Barbacoa, ándele. Cabillo, sopa de arroz. Ándele, muy bien. Pura comida de rancho. Sí, refresco, cerveza. Ándele, la cerveza no falta, la cerveza. Sí. Ándele, mi gusto. Y al bailongo también, hasta que el cuerpo aguante. Bueno, ¿qué grupo, a qué agrupación va a tener? Es Desafío. ¿Desafío? ¿Un grupo de Desafío? Desafío. Muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Arriba mi Tamaulipas. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan!